Es que yo me dediqué a pensar en, digo, ahora qué invento voy a hacer, ¿no? Es que sobre la marcha, donde está el problema o algo, pues le doy una vueltecilla y le busco una solución, pero no de ahora, desde niño, con 10 años. Pero no haciendo lo que hay hecho, sino siempre cambiando, cambiándole lo que hay hecho, ya está hecho. Pues entonces, cambiándolo, pues mejorar, cambiándolo, mejorar. Y eso es lo que me gusta y eso es lo que vengo haciendo. Ya existe riego subterráneo, pero que se pueda localizar, porque esa pantalla que tiene es para poder localizar que está funcionando, ¿no? Ya estamos ahorrando el 50%, porque si regamos un día sí y otro día no, aunque sea el mismo agua, pero ya tenemos el 50%. Pues un sistema que no hay que lavar el camión. No caduca ese hormigón 2 horas en el camión, puede estar 3 días o un mes que no le pasa nada. Esas piezas, por ejemplo, son todas, son 15 o 20, son 15 o 20 patentes. Estamos exportando en Emiratos Árabes. Allí tenemos una empresa que le hemos estado suministrando. Esta empresa ha venido a los fiordos, a Dinamarca, que está haciendo un puente. Hace el puente y nos llama para separadores. Ahora tiene una obra en París, estamos viendo en París. Tienes que innovar y entonces tienes el mercado del mundo entero por delante.